Hola, hola a todas. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Kalinda y el día de hoy tengo una invitada de lujo. Estoy como súper... súper emocionada. ¿Cómo están todos? Emocionadísimo. ¡Woo! Brenda Medina está de visita en mi pueblo y entonces tuve que invitarla a hacer un video conmigo para ustedes. Ustedes la conocen como ti. Brenda Yoga, como Brenda Ballet. Como Brenda, hago cursos que ustedes pueden seguir desde la comodidad de su casa. ¿Y cómo estás, Brenda? Bien, bien contenta de estar aquí. Por fin se nos hizo y creo que se nos está haciendo grabar también. Se nos está haciendo grabar. Se nos está haciendo. Entonces, como Brenda es la experta, yo le planteé, le dije, quiero grabar algo contigo. ¿Qué grabamos? Dije, yo también. Exactamente. Y entonces, ¿qué grabamos? Estamos grabando, vamos a grabar y les vamos a compartir una clase relajante, una clase en donde lo que vamos a hacer es estirarnos mucho. No tanta fuerza, no tanta demanda física, pero sí estiramiento, que hay quienes el estiramiento resulta una demanda física. Aquí lo que se trata es que todos los músculos se estiren y produzcamos un proceso natural de sedante. Cuando tú te estiras, nosotros tenemos una capita que se llama miofascia. Ajá. Y está compuesta de colágeno, elastina y proprioceptores, que es un sistema nervioso que cada vez que tú te estires o te hagas masaje, se produce un proceso sedante natural en tu cuerpo. O sea, por eso quedas como después de una clase de estiramiento. Sí, así como que sientes como que el mundo está a tu favor. Ok. Entonces, suena bien, como suena para bien. Hacerlo diario. Así que ayuda suena mucho bien. Si tienes problemas de ansiedad, si tienes como, pues estás en un momento de estrés, de tensión, es un momento también para antes de dormir. Uh-huh. Puede ser una clase que te pueda ayudar como a terminar de soltar y relajar tus músculos. Ok, entonces podríamos considerar que tal vez es como nivel principiante. Nivel principiante. Lo pueden hacer todas las personas. De hecho, aunque estés en nivel avanzado, siempre como retomar este tipo de clases que requieren más para descansar, es una muy buena opción. Ok, pues entonces empecemos. Muy bien. Entonces, yo te sigo. Tú me sigues, va. Entonces aquí lo más importante es la respiración, porque eso nos va a dar más oxigenación en nuestro cuerpo, nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso baje y obviamente todo el tema de... Del chango se tranquilice y diga, ok, off. Le damos okay, off. Okay. Chango, ahí te encargo, voy a hacer esta ahorita clase. Vengo, ahorita vengo, vete a dormir. Exacto. Entonces, bueno, vas a poner las manos sobre tus rodillas, vas a bajar la barba al pecho, vas a respirar por la nariz, inhala profundo. Exhalas. Lo importante en practicar yoga es la respiración, así que siempre debe ser por la nariz al inhalar y al exhalar. Tus respiraciones deben ser largas, profundas y sonoras. Tienes que escuchar cuando inhalas y cuando exhalas cierras tu garganta y el aire pasa por tu nariz. Inhala una vez más. Exhalas. Procura que la barba esté hacia tu pecho. Relaja tus hombros, relaja tus manos, tus codos. Independientemente de todo lo que suceda en el exterior, tus pendientes, lo que hiciste o vas a hacer, eso ya no existe. Lo importante es este momento, tu presente, el aquí y el ahora. Cualquier ruido exterior, suéltalo y quédate contigo, con tu respiración, inhala profundo, exhalas. Relaja tus pies, relaja tus rodillas, relaja tu cadera, libera tensión en tu estómago si tú sientes que tus intestinos están inflamados. Por ahí es un reflejo de emociones, así que relájate también y deja que tu cuerpo funcione de manera orgánica. Inhala profundo. Exhalas. Relaja tu pecho y relaja tus emociones. Cualquier emoción que tengas que te quite tu estabilidad emocional, déjala pasar, tal vez a través de la aceptación, del perdón. Cualquier idea que tengas, algún pendiente, deja que las cosas suceden a su ritmo, a su tiempo y a su espacio. Vas a juntar las manos en el centro de tu pecho y este momento que vamos a hacer, la energía y tu tiempo, dale una intención.
que lo que hagas en ti no solo transforme tu vida, sino también tu entorno. Llevamos tu intención con un OM, inhala profundo. Relajas de nuevo las manos sobre las rodillas, abre tus ojos o si quieres mantenerlos cerrados y puedes empezar a hacer círculos con tu cabeza hacia un lado, inhalando hacia atrás, despacito el movimiento y lo más amplio que puedas. Exhala hacia el lado izquierdo y bajas de nuevo la barba. Que tu movimiento sea lo más profundo sin mover tu espalda. Inhalas, mantén tu espalda derechita. Exhala. Por tercera vez, de nuevo inhala hacia el lado derecho. Exhala hacia atrás. Inhala hacia el lado izquierdo. Exhala, bajas barba al pecho. Lado contrario, inhala hacia el lado izquierdo. Exhala hacia atrás, relaja tu cara. Inhala hacia el lado derecho y bajas. Amplio el movimiento una vez más. Inhalas, exhalas, inhalas y bajas la barba al pecho. Entrelazas tus manos, estira tus brazos, inhala profundo y haces una flexión hacia el lado derecho. Inhala, regresas. Y ayúdate con la exhalación para soltar la tensión en tu espalda. Inhala, regresas de nuevo al centro y baja la barba al pecho. Estira tus brazos hacia el frente y tu espalda hacia atrás, como si alguien te jalara hacia atrás. Inhala, subes y aquí abres tu pecho, axilas abiertas y cabeza atrás, lo que puedas. Inhala de nuevo, bajas barba al pecho. Aquí no importa lo que logres hacer, más bien es que lo intentes y logres esa sensación de placer que sucede cuando te estiras. Inhalas, exhalas. Apoyas tu mano izquierda sobre la rodilla y ayúdate con tu mano hacia atrás para girar. Inhalas, exhalas. Inhala al lado contrario, giras, exhala, regresas. Bajas la barba al pecho, estiras hacia el frente. Relaja tu cabeza lo más que puedas. Si llega al piso, bien, si no llegas, no pasa nada. Lo importante es que estés haciendo el movimiento y que tu columna empiece a reactivarse a través del movimiento. Inhala, subes torso, apoyas manos hacia atrás, abre pecho y cuelga la cabeza atrás. Inhala, exhala, regresa. Te vas a poner en cuatro puntos, manos debajo de tus hombros, rodillas debajo de tus caderas. Y vas a hacer gato y vaca. Abre pecho, inhala, coxis hacia arriba, cabeza hacia atrás. Exhala, subes barba al pecho, como si fueras un gato erizado. Inhala, abre pecho, saca coxis, amplio lo más que puedas tu movimiento. Exhala, subes. Inhala una vez más, abre pecho. Exhala, subes. Ombligo hacia adentro. Abre las rodillas. Pompis sobre los talones, estiras brazos hacia el frente, relaja tu cabeza hacia el piso y estira brazos. Inhala profundo, aprovecha este momento y al exhalar sueltas. Relaja los codos también, inhalas, abre la boca para exhalar. Última vez, inhalas, exhalas. Apoyas manos debajo de tus hombros de nuevo. Apoyas pierna derecha atrás, apoya el metatarso al piso y estira tu pierna. Inhalas, empuja el talón atrás. Exhalas. Brazo izquierdo hacia el frente y eleva la pierna atrás. Inhalas. Y piensa que tu mano alcanza la pared de enfrente y tu pierna hacia atrás. Estírate. Inhalas. Si te fijas, hay un poco de tensión, pero al mismo tiempo hay estiramiento. Exhala, bajas. Lado contrario, inhalas, estira pierna atrás primero. Uno. Dos. Y tres. Inhala, eleva la pierna a la altura de la cadera y brazo a la altura de tu hombro. Uno. Alarga y libera la tensión entre articulación. Dos. Piensa que te estás separando de cada una de tus articulaciones. Tres. Cuatro
y 5. Con la pierna derecha, estira atrás y vas a ir deslizando despacito hasta donde puedas. Puedes ponerte una almohada aquí en la pompi, pero no quedarte de lado, ¿ok? Si estás derechito, eso ayuda a deslizar hacia atrás y bajas tu torso al frente. ¿Se estira la pompa? Se estira la pompa derecha, la izquierda, uh-huh. Perdón, la que tienes doblada. Okay. Y atrás estira tu psoas. El psoas es el músculo que te hace que puedas subir la pierna. 3, al exhalar, suéltate. Deja todo el peso caer junto con tus codos. 4, eso. Y 5. Inhala, subes torso, apoya las manos cerca de tu rodilla, apoya las yemas y haces arco hacia atrás. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhala, regresas y vuelves. 4 puntos. Lado izquierdo, inhalas y estiras, deslizas hacia atrás. Eso. Entre más sueltes tu cuerpo a través de la exhalación, más te vas estirando. Te vas dando cuenta que cargas todo el tiempo tu cuerpo. Inhalas. Y ese es un momento para ir soltando también. Exhalas. Inhalas. Y al exhalar sueltas. Inhala una vez más. Exhalas. Inhala, subes torso. Apoya las muñecas, los yemas, perdón. Y cabeza hacia atrás. Inhalas. Exhala. Entre más movimiento le des a la espalda, más posibilidades tienes de respirar mejor. Inhala. Apoyas tus rodillas al piso. Apoya los pies. Y estiras cadera arriba y atrás. Eso. Abre los pies a lo ancho de tu cadera y empieza a flexionar un tobillo. Inhalas. Lo más importante es que sueltes tu cabeza. Exhalas. Inhala. 2. Exhala, puedes hasta estirar los dedos. Ay, me tronaron. Ay, qué rico. 3. 4. Y 5. Inhala, caminas hacia el frente, pasitos a pasitos. Exhala, puedes flexionar rodillas. Cuelga la cabeza, ahí donde estás. Flexiona rodillas y vas subiendo con las manos y la cabeza colgando. Espalda baja, vértebra por vértebra, espalda media. Espalda alta, muy bien. Inhala, subes brazos, flexiona rodillas y bajas primero costillas, pecho y cabeza al final. Lo que queremos es movimiento en la columna. Inhalas, exhalas, apoyas manos, vas a caminar hacia atrás, apoya las rodillas, apoya la barba y el pecho al piso. Estira las piernas, inhala, elevas tantito cobra, lo que puedas, exhala, apoyas tus pies. Sube las rodillas, sube la cadera, perdón, y estira las rodillas. Eso. Inhalas, puedes volver a alternar si quieres. Exhalas. Inhala, 2. Exhalas. Inhala, 3. Exhala, estira bien tu metatarso, estirando los dedos, 4. Hasta el empeine. Y 5. Y vas a de nuevo caminar hacia el frente con pasitos. Exhala, relajas de nuevo. Cuelga la cabeza y las manos. Flexiona las rodillas. Vas subiendo de nuevo. Espalda baja, espalda media, espalda alta. Inhala una vez más, subes. Flexiona rodillas, costillas, pecho y manos. Cabeza al piso. Inhala al frente. Exhala, vas a caminar hacia atrás. Apoya rodillas, barba y pecho al piso. Estira piernas. Inhala, abre pecho. Exhala, baja. Apoya rodillas, apoyas pies y subes elevando la cadera. Inhala, ahora relaja los dos talones y quédate ahí. 2, si esto está muy complicado, puedes apoyar las rodillas y quedarte aquí. ¿Okay? Okay. 3. Suelta tu cabeza, así di que no, cuélgala, como un péndulo. 4, y empieza a liberar la tensión de tu cuello. 5, inhala, camina al frente. Exhalas, bajas torso. Flexiona rodillas, vas subiendo, espalda baja, espalda media.
espalda alta. Muy bien. Separa los pies, ¿todo bien? Ya me relajé. Ya empiezas como a... No está tan mala cosa, no está tan tensión. Aquí es, sí, donde es aquí más... Aquí hay mucha tensión. Es, ¿no? Entonces lo importante es como... Liberar. No cargar. Ajá. Okay, okay. Manos en cintura, inhalas. Exhala, bajas. Agarras tus codos y relaja la cabeza de nuevo. Suéltala. Uno. Si te duele como la parte de atrás de tus piernas, flexiona las rodillas. Dos. Al exhalar, suelta la tensión en tu cadera, en tus vértebras. Y deja que la fuerza de gravedad te vaya cargando. Cuatro. Y cinco. Inhalas despacito, cuelga las manos y la cabeza, espalda media, espalda alta. Inhala, subes. Inhala, subes, entrelazas manos, abre pecho, cuelga la cabeza. Exhala, bajas, manos al piso. Inhala al frente, caminas hacia atrás. Volvemos a poner rodillas, barda, arquéate, estira piernas, pelvis al piso, inhalas. Lleva el ritmo de la respiración en cada movimiento, exhalas. Apoyas manos, apoyas pies, subes y te vas a sentar. Estira tus piernas al frente, inhalas, subes brazos. Y aquí no hay nada que tocar, más que bajar lo que puedas. Si hasta aquí puedes, está bien. Lo que dé tu cuerpo, relaja tus codos, relaja tus pies. No me puedo relajar, maestra. Si se dobla, no pasa nada. Es simplemente dejar que el cuerpo se caiga, ¿ok? Cuelga la cabeza también, bájala. Tres. Al exhalar, libera la tensión y suéltate. Concéntrate en la respiración. Cuatro. Cinco, inhala, subes torso, abre pierna derecha y bajas torso al frente, lo que puedas. Uno, si te puedes agarrar el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, no pasa nada. Lo importante es que lo intentes. Dos. Tres. Cuatro. Inhala, cinco. Muy bien, abre la rodilla, entonces vas a quedar rodilla de lado a lado, ¿ok? Brazo derecho, el de la rodilla, alcanza la pierna izquierda. Uno, cuelga la cabeza. Dos, lo que alcances a tocar está bien. Tres, la cosa es que no estés con el brazo adelante, por encima de ti. Cuatro. En bailarinas de ballet. En bailarinas. Cinco, inhalas y bajas torso igual, lo que puedas. Uno, puedes apoyar las manos, okay, los codos, el torso, lo que puedas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Aquí donde estás, apoya la mano atrás. Te vas a subir sobre la rodilla y eleva el brazo. Y ya tronó. ¡Qué rico! Dos. Y baja tres. Muy bien, hacemos lado contrario. ¿Ya estás flojita y cooperando? Más tensa de lo que pensé. ¿Más tensa de lo que pensaste? Sí. Inhalas y bajas torso. Uno. Cuelga la cabeza, los codos. Dos. Al exhalar, suéltate. Tres. Identifica si tienes tensión en tu cuello, en los hombros, en las manos, hasta en el pie que tienes doblado. Cuatro. Y cinco, inhalas y haces una rotación hacia tu lado izquierdo, eso. Brazo izquierdo alcanza la pierna derecha. Bajas, eso. Uno. Al exhalar, relaja. Dos, cuelga la cabeza de lado. Estoy tratando. Tres. Como si no tuvieras voluntad. Cuatro. Y cinco, bajas torso al frente. Quédate ahí. Uno. Es más, relaja el pie. Eso, así. Dos. Relaja los hombros, hasta los ojos si quieres. Tres. Identifica si puedes respirar un poquito mejor que cuando empezaste. Cuatro.
5. Inhala, subes. Apoya tu mano izquierda atrás. Sube la cadera y arquéate a lo que puedas. Abre el pecho. 1. Sube más la pompi. Eso. Eso, así. 2. Ajá. Y relaja. 3. Muy bien. Ok. Acuéstate boca arriba. Lo que estamos haciendo es relajar la espalda porque son músculos que se encargan de tu respiración. Entonces, si hay tensión, no te permite oxigenarte, no abres bien, entonces no hay una oxigenación bien y suceden muchas cosas. Pero sí es normal, por ejemplo, que de un lado tengas mucha más flexibilidad que del otro, y fuerza también. Okay. Todo depende, por ejemplo, sí, cómo cargas a tu hijo, dónde va la bolsa. Si tienes lesiones. Y aparte, por ejemplo, los hombres si se pone la cartera de un lado. O sea, como que se van haciendo chuecos. Sí, la espalda se te desacomoda y la cadera también. Pues entonces das el paso del lado derecho o agarras siempre con la... Siempre hay un lado flexible, aquí se trata de como el balance. Okay. Pues yo estoy sedada y relajada. Sí, pasa. ¿Acostarnos? ¡Yay! Muy bien, apoya los pies a lo ancho de tu cadera en el piso. Ajá. Inhala, subes tu pelvis y trate de subir lo más que puedas para que tu cuello se estire. 1. Y tu espalda baja también. 2. Quienes tienen hernia, esta es una buena posición para relajar la columna. 4 y bajo, 5, una vez más, vuelves a subir, ahora tratas de entrelazar, metiendo los hombros por atrás y abriendo más el pecho, 1, 2, 3, 4 y bajo, 5, muy bien, estira tus piernas, muy bien, flexiona la rodilla derecha hacia tu pecho y aquí donde estás haces torsión, abre tus brazos en cruz y deja que la rodilla caiga. Voltea la cabeza, la mirada hacia el lado contrario a tu rodilla. Si estás como un poquito arriba, deja que la rodilla vaya cayendo. Relaja hasta tu pierna de base, relaja tu pie, tus manos. Inhalas. Exhala, regresa. Inhalas, flexionas, exhalas. O sea, todo movimiento tiene una respiración y una exhalación. Okay. Y eso ayuda a que sea más fluido. Inhala, flexionas, exhala, giras. Y exhalar siempre es la parte de soltar, siempre es la ¿verdad? Parte de soltar, ajá. O, sí, más que todo de soltar, o de que hay mucho esfuerzo y cuando hay mucho esfuerzo hay que soltar también. O sea, como ajá. Las lagartijas cuando bajas, que haces el esfuerzo ajá. Cuando bajas, entonces es cuando sueltas. Okay. Casi siempre es cuando subes, es que inhalas. Inhala, subes, regresas. Ay. Exhala, bajas. Entonces quédate ahí, cierra tus ojos. Acomoda tus pompis. Y vas a hacer una fricción con tus manos. Genera calor con ellas. Y lo vas a poner cerquita a tu mano y siente el calor sin tocar tu piel. Nada más el calor. Tienes los pies con tensión, suelta tus pantorrillas, vuelve a generar calor. Una vez más, si lo pones cerca, ahora en tus párpados. Los puedes tocar y te pones en tus párpados. Muy bien, relaja tus manos, relaja tus hombros, voltea tus palmas hacia el techo. Este es un momento también para soltar. Así que relaja tus piernas, relaja tus pantorrillas, tus rodillas, relaja tus piernas y tu cadera. Libera tensión en tus pompis, en tu espalda baja, en todos tus órganos internos. Relaja tus pulmones. Tu corazón, relaja tus hombros, si es necesario que te acomodes, acomódalos para que estés en la postura necesaria para relajarte. Relaja tus brazos, tus codos, tus manos, tus dedos. Relaja tu cara, tu boca, tu nariz.
tus párpados, tus ojos. Relaja tus cejas, tu frente, tus oídos. Y tus pensamientos déjalos pasar. Recuerda que este es tu momento, este es el aquí y el ahora. Permítete ese espacio para quedarte contigo. Te puedes quedar ahí o seguir las instrucciones que siguen. Vas moviendo tus manos. Vas moviendo tus muñecas, tus tobillos, tus dedos. Empieza a flexionar las rodillas. Flexionas hacia ti, hacia tu pecho, las rodillas. Vuelves a estirar, estira las manos y alargas como cuando te acabas de levantar. Y sueltas. ¿Qué fue? Cuando me acabo de levantar. Sí. En el rush, ¿no? ¿En el rush? No. No. Inhalas, estiras, alarga, 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 alarga la columna de extremo a extremo y sueltas. Una vez más, alarga, alarga junto con tus pies, eso, y sueltas. Muy bien, acuéstate en postura fetal, sin movimiento, nada más escúrrete hacia un lado, sin esfuerzo. Ahí quédate, ni hagas esfuerzo ni en tus piernas, ni en tu cadera, ni en tus pies. Suelta la cabeza. Suelta las manos y despacito te vas a ir incorporando con los ojos cerrados. Te vas a sentar y vas a juntar las manos en el centro de tu pecho. Inhala profundo, abre tu pecho para respirar. Exhalas. Inhala una vez más. Exhalas. Recuerda la intención por la cual comenzaste tu práctica. Vamos a elevarla con un om. Inhala profundo. Namaste. Namaste. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Todo qué bien? Relajamiento. ¿Todo bien? Sí. Sí. Estuvo riquísimo. Acuérdense de seguir a Brenda en todas sus redes sociales. Ahí les voy a poner el link. Porque tú gracias. Haces de esto, pero también de ballet, porque tiene formación de bailarina. Y también de meditación. Ahora viene algo de tantra. Ahora viene algo de tantra. Yoga también de muévele, pícale, también le haces. De todo lo que se pueda, no, de no todo lo que haces. La verdad es que ¿no? hay muchas formas como de moverte, ¿no? Y de ajá. explorar tu cuerpo. Hay días en que tu mood está como para algo relajante o quieres estar más energizante o hacer algo de cardio. Súper. O mover tu cuerpo de otra forma. Lo importante okay. es que te muevas. Que te muevas. Uh-huh. Pero también igual lo importante que moverte, relajarte. Entonces, así. Estuvo perfecto este video para todos los accelerators como yo. Que estás en un día ajetreado. Exacto, y espérame tantito, ¿no? Y ahora quedamos muy y darnos bien. Esa oportunidad, papacho, porque al final de cuentas sí. es un momento contigo. Está así bien rico. Que, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en otro video. Adiós. Bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estuvo deli.